Buenos días, hola a todos. Son las 9 de la mañana en Roma. Estoy en las afueras del castillo San Angelo. Desafortunadamente aquí se abre todo tarde. So, tenemos que esperar hasta las 10 y media, probable hasta las 11. Pero hay un parquecito aquí con bastantes árboles para esperar. Se les enseño toda la parte de afuera. Probablemente ahí es donde se pone el agua y los cocodrilos. Wow. Increíble. Platicando con una muchacha italiana, me dice que vale la pena entrar. Es súper bonito adentro, me dijo. Los pinitos italianos. Aquí hay, miren la slats for the wooden bridge. La parte de atrás del castillo. Hay muchos pajaritos. Qué lindo día. Como les conté antes, en Europa para pasarla bien hay que levantarse súper temprano. Si se viaja en verano, porque está súper caliente. Son las 9 de la mañana. Ya se está calentando. Esa es la entrada del castillo. La parte de atrás sería por aquí. Allá está una calle principal y el puente. Aquí las carrozas. Una bandera de la Unión Europea. Hay un arbolito aquí, debería haber otro allá.
Vamos a tocar la puerta para que le abran a la princesa. Hay una piedrita ahí dentro, no se puede ver nada. De madera. Princess is here. Abran, por favor. Miren la puertita aquí. Increíble que esta puerta todavía esté en existencia. ¿Qué tipo de madera usarán? ¿Qué tipo de producto usarán para que no se dañe? Aquí hay un rótulo. Botale Fato. No puedo leer. Dice 1556. Una estructura sin cabeza. Esto tenemos que esperar hasta la noche. Encontramos el castillo. Hay un ángel arriba, una espada. El río está a este lado. Y el Vaticano allá. Cruzamos toda la ciudad del Vaticano. Un hermoso día hoy. Son las 8 de la mañana. En Europa, para disfrutar el verano hay que levantarse bien temprano, porque si no se hace pesado el día. Animals.
Este es un puente. Tiene un portón. Doble seguridad. Puente afuera, de ahí otro adentro y a otro más adentro. Guys. Armadura, helmets and swords. La armadura se dejaba aquí con el guardia. Le corto el patón o de madera. En el elevador. Este es otro puente. Por ahí entramos. Esa es la entrada. Aquí hay otro portón. Look at the hammers. This is like the smith that does the swords and everything, fixing. Aquí hay más habitaciones. Me imagino que tal vez de gente de servicio. Y hay un cuarto ahí arriba. Oh, look at this wall. Look how thick it is all the way to the other side. Ahí hay una mamá con un niñito. Ah, y esta es la salida. Me siento afortunada en haber podido visitar este lugar impresionante. La arquitectura de los romanos es impresionante. Hay agua allá abajo. Elevador. Es en la entrada. Aquí, agua para tomar. Estamos bajando. Aquí hay un cuarto que era de Clemente 12, Benedicto 14. Pero está cerrado. Estos cajones eran para poner ropa, zapatos. Esa torso parece francés.
Aquí hay otro cuarto que tampoco podemos ver lo que hay. Una ventana pequeña. Vamos bajando por aquí. We made it. Thank you. Oh. Yes, me. Go, go, go. Ah. This is like bullets, no? Sala. 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 The holes. We are in ancient Rome, yes, me. That's canals for water. Let's go. What's he say? You're not nice as me. Yeah. Yeah.